Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos donde quiera que se encuentren y muchísimas bendiciones. Hoy les traigo, casi en la víspera de los arcángeles, un ritual que quiero que hagan, si es posible, el mismo día de los arcángeles, o lo pueden hacer hasta el día domingo también, porque les he dicho que el domingo se celebra siempre al arcángel Miguel. Pues hoy les traigo un ritual que he escogido especialmente para todas aquellas personas que estén interesadas en limpiar su nombre. Nombre y apellido. ¿Cuántas veces habrán cogido nuestro nombre y nuestro apellido para hacer algún tipo de brujerías, hechicerías, maldiciones y cuántas cosas más pueden haber hecho con el nombre y apellido de una persona? También tenemos que limpiar nuestro nombre espiritualmente de vez en cuando para tener también las puertas abiertas y poder abrir caminos. Esta es una forma muy buena de limpiar nuestro nombre y apellido de acechanzas maléficas, de maldiciones, de enviaciones negativas, de mal de ojo y también de cualquier situación que usted esté enfrentando. Yo les recomiendo que hagan este ritual, aunque este ritual es aconsejable hacerlo en cualquier momento que se pueda necesitar y que usted tenga la oportunidad de querer limpiar su nombre por alguna razón, pueden hacer este ritual. Pero quiero que lo hagan especialmente en este propio día de los arcángeles, para pedir a estos arcángeles toda esta limpieza de nuestro nombre. Pero no solamente vamos a limpiar el nombre, vamos por un lado a limpiar nuestro nombre y por otro lado vamos a traer la energía a nuestro nombre también de nuevo. Es muy importante este ritual para estos días que estamos celebrando los días de los arcángeles, y ya saben, si por alguna razón no lo pueden hacer el día 29, háganlo el día 30, que también el 30 viene siendo domingo y estamos celebrando todos los domingos a los arcángeles, en este caso al arcángel Miguel. Si por alguna razón no pueden hacer esto este 29 de septiembre ni el día domingo porque no están en casa o están ocupados, lo pueden hacer cualquier domingo que se lo dediquen al arcángel Miguel. Para esto vamos a ocupar, por un lado, vamos a ocupar un vaso, así como este puede ser. Yo tengo dos vasos para enseñar. Tengo este vaso que está también de cristal y corto, y tengo este vaso que está más larguito. En realidad, para los rituales y cualquier hechizo que se haga a nivel espiritual, estos son los vasos recomendables. Este tiene como unas líneas acá, pero hay algunos que son lisos, así como este, que son mucho mejor todavía. Pero no importa porque este es transparente. Entonces, el vaso de este tamaño, de este largo también, así grandecito como este, es el vaso más usado para hacer rituales espirituales como el que vamos a hacer hoy. Yo voy a usar este vaso en vez de este vaso y vamos a ocupar para hacer este primer ritual sal, vamos a ocupar unos granitos de incienso y vamos a ocupar una vela de color moradita como esta y una piedra amatista para limpiar nuestro nombre. De la manera que vamos a hacer, escribimos un papelito como este que tengo acá con lápiz de esta forma. Vamos a escribir en el papelito nuestro nombre, apellido y la fecha de nacimiento. Esto tiene que hacerse por persona. En caso de que ustedes quieran hacer este ritual para otra persona, deben de poner un vaso de agua separado y poner el papelito con todos los ingredientes, el nombre de la persona y fecha de nacimiento, todo completo adentro del vaso. Sí lo pueden hacer para otra persona si quieren hacerlo, pero no pueden hacerlo en el mismo vaso. El vaso tiene que ser solamente para la persona que va a hacer en este momento el ritual. Y también usar la vela. Esta vela tenemos que poner el nombre de la persona indicada acá en la velita escrita. También puede poner que me limpie, que se limpie mi nombre, de todas las acechanzas maléficas, de todas las cosas negativas. Pueden también escribir con un cerillo lo que quieran.
pero más que nada en esta vela poner el nombre y el apellido completo del pabilo hacia abajo. Luego lo vamos a consagrar con aceite, puede ser aceite vegetal. Yo tengo aquí aceite de girasol, puede ser aceite de girasol, aceite de almendras, aceite de oliva, aceite vegetal, no importa. Cualquiera de todos esos aceites pueden servir para consagrar nuestra vela. Una vez que tenemos este listo, vamos a proceder con el otro. Este otro sí lo vamos a hacer con una copa para celebrar nuestro triunfo, para abrir nuestros caminos, para festejar que nosotros vamos a estar bien. Por un lado vamos a limpiar nuestro nombre y por otro lado vamos a traer la energía a nuestro nombre para que se llene de todas esas maravillosas energías buenas y también pueda nutrirse nuestro espíritu de todas las cosas buenas que nos puede traer este ritual. Para esta copa, que es la que vamos a hacer con una copa, en caso de que no tienen una copa, hacemos un vaso como este, pero si tienen una copa, mucho mejor. Algunas veces les mando a hacer algo en copas, porque la copa a nivel espiritual también es símbolo de alegría, es símbolo de celebración. Por eso cuando se leen las cartas del tarot, también hay copas, hay as de copas, y cada una de esas cartas también tiene que celebrar mucho, a veces los triunfos y a veces las derrotas. Por lo tanto, la copa siempre es celebración. Así que vamos a usar una copa si la tienen a mano y si no, un vaso. No dejen de hacer estos rituales que se los traigo precisamente en este día de los días de los arcángeles. Un poquito tarde porque yo estoy trabajando, tengo mucho trabajo, tengo mucha ocupación. Y bueno, saco un ratito de tiempo para traerles los rituales, todos los temas que pueda traerles aquí. Aparte, el día sábado 29 les voy a traer también, posiblemente con anticipación, la celebración de los arcángeles, como yo lo hago. Simplemente pueden poner flores, especialmente las rosas. Yo las uso mucho también para los ángeles, los arcángeles, porque las rosas siempre tienen un olor delicioso, un olor muy suave. Se la dedico mucho a la Virgen María y se la dedico también a deidades que pueden ser femeninas, pero se la dedico a los ángeles y a los arcángeles también, y otro tipo de flores que puede ser cualquier otro tipo de flor que usted le quiera poner. Después de ahí también tenemos que poner algunos panes, poner también velas de los colores de los arcángeles. Cuando vean lo que yo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer también. Yo sé que tienen velas de sus colores y ustedes van también a celebrar los arcángeles en este día. Aquí vamos a agregar también agua. Igual que a este vaso, le vamos a agregar agua para hacer nuestro ritual. Aquí vamos a poner agua, le vamos a agregar miel de abeja que tengo acá, le vamos a agregar azúcar morena. Cuando las personas me preguntan qué es azúcar morena, azúcar de caña, azúcar natural, azúcar brown, se le llama también aquí en inglés, es azúcar normal, azúcar morena, que muchas veces se usa más para endulzar el azúcar morena que el azúcar blanca. Pero esto es azúcar morena. Muchas personas me preguntan muy a menudo qué es azúcar morena. Pues esto es azúcar morena y lo venden en todos los supermercados. Azúcar que es también azúcar de caña, también se le puede llamar azúcar natural, también le pueden llamar azúcar morena. Y vamos a usar una vela blanca para este ritual que vamos a hacer de atracción para prosperidad, para abrir caminos, para todas esas cosas que ustedes quieren traer. Una vez su nombre está limpio, que se llene de mucha prosperidad, de mucha abundancia, de mucha riqueza, de muchas cosas buenas. Y también vamos a ocupar perfume. Aquí tengo un perfume. Este es un perfume de acá, de la tienda de Vida Mística, pero es un perfume muy especial. Es un perfume de amor. Pero le podemos poner un perfume cualquiera que sea un perfume personal. Puede ser una colonia que a usted le gusta también. Hay muchas colonias que tienen mucho olor rico y le pueden poner también un poquito de colonia. No importa qué colonia sea, siempre y cuando sean estos perfumes y estos olores dulces. Este es un poquito de perfume que es dulce y usted le puede agregar
perfume personal. Si es un caballero, su perfume. Si es una dama, su perfume. Estos rituales son muy practicados desde la antigüedad. Además de eso, son muy recomendados, como les digo, para limpiar nuestro nombre. Es la primera vez que les traigo un ritual para limpiar el nombre, para limpiar el apellido, para limpiarse de energías negativas. Tengo tantas cosas que les puedo enseñar, pero vamos a ir poco a poco, ya que en el canal también hay bastantes, unos cuantos videos que son de los ángeles, igual que meditaciones. Para aquellas personas que me vienen pidiendo videos de los ángeles y de los arcángeles, en el canal hay bastantes videos. Y también para el día que les traiga la celebración con los arcángeles, con las velas y le ponen panes, les voy a traer una sorpresa. Así es que vamos a empezar acá para que ustedes van a ver lo que vamos a hacer. Primero vamos a preparar cómo vamos a hacer la limpieza de nuestro nombre. Aquí tengo agua y pongo agua aquí en el vaso. El agua debe de estar solamente 3 partes cuartas de agua. No puede haber más de 3 partes cuartas de agua. No puede estar el vaso lleno hasta arriba. Tiene que estar la mitad y una cuarta parte de agua más, que quede esta parte baja arriba. Estas 3/4 partes de agua simboliza el agua que tenemos nosotros mismos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, por eso usamos 3/4 partes de agua en símbolo del mismo agua que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora bien, un palito como este es recomendable de madera. Puede ser un palito cualquiera. Si ustedes tienen un palito de madera, de naranja, de algo que lo pueden conseguir, que sea un palito de madera. Cualquier palito que sea de madera, así, porque con esto es que vamos a mover estos rituales. Acá yo voy a coger y voy a poner así un puño de sal que tengo acá, un puñito de sal a la mano, a lo que me alcance la mano, y lo pongo acá. Ahí ya tengo un puño de sal. Una vez que pongo el puño de sal, voy a poner la piedra amatista aquí adentro. Voy a poner unos granitos de incienso también, unos poquitos granitos de incienso. Pueden ser hasta muy poquitos. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, le voy a poner 6 y le voy a poner 7 granitos de incienso, que son los 7 arcángeles. Ponemos 7 granitos de incienso. Una vez que ya tenemos esto acá, vamos a poner el papel que hemos escrito con nuestro nombre, con nuestro apellido y la fecha de nacimiento. Lo doblamos, lo hacemos así un rollito. Una vez está con el nombre y todo, lo vamos a poner adentro. Nombre, nuestro, apellido y fecha de nacimiento. No van a poner nombre de más nadie. Si van a hacer este ritual para otra persona, les repito que debe ser separado. Aquí ponemos el papel adentro y con el palito que tengo acá vamos a moverlo en contrario de la manecilla del reloj. Lo movemos para acá pensando. Nuestra mente debe de estar muy positiva, muy dedicadamente puesta a lo que queremos. Que se rompa todo lo malo que me ha dañado mi nombre, todo lo que me ha mancillado mi nombre, que se rompa todas esas cosas. Que también se quiten todas las acechanzas maléficas, toda maldición, toda enviación negativa. Lo van haciendo acá de esta manera, al contrario. Lo van moviendo, lo van moviendo, lo mueven unas cuantas veces, no tienen que preocuparse. Lo mueven de manera que puedan también tener el papelito bien adentro. Entre más adentro lo tengan, mucho mejor. Así, bien movido, lo van dejando acá. Ahí lo ponen y ahí lo van a dejar. Una vez ya está esto hecho, lo que vamos a hacer es encender nuestra vela. Escrito el nombre y apellido acá, yo le pongo acá un poquito de aceite. Aquí en mi mano pongo un poquitito de aceite, que es muy poquito lo que necesito. Aquí está, con el aceite voy a poner de aquí para arriba y luego de aquí para abajo. Vamos a centrarnos, vamos a pedir que nuestros arcángeles a su paso nos limpien, nos liberen de toda maldad,
de toda envidia, de todas acechanzas maléficas, que nuestro nombre quede limpio para abrir nuestros caminos, que todo nuestro nombre y apellido, que lo pueden haber usado para otras cosas malas y negativas y hasta para hacer brujerías, hechicerías y conspirar a nuestro nombre en contra, todo eso se ha desvanecido y desbaratado por los arcángeles que en este momento le estamos pidiendo. Especialmente le pedimos al arcángel Miguel, que es un gran protector, que es el arcángel de todos nosotros, que nos ayuda en todo momento, que lo llamamos, que lo invocamos. Pedimos también para su liberación, para que usted se libere, para que nos libere de toda maldad y de toda acechanza maléfica. Esta velita puede ser pegada en un recipiente como este, o platito, como ustedes quieran llamarlo. Lo pegan acá y la dejan pegada aquí al lado del vaso. Y ahí se va a quedar hasta que se termine la vela. En este caso, yo tengo un candelabro acá y la voy a poner acá en el candelabro para no usar esto. Pero ustedes pueden usar acá un platito. Para más seguridad, usen un platito, pegan bien la vela. Una vez que la pegaron bien, póngale un poquito de agua alrededor. De esa manera no tienen que estar pendientes. Cuando la vela llega al este final, esta agua que está aquí va a apagar. Entonces la vela va a apagarse sola. Es muy bueno para estar seguro que usted vaya a dejar su vela encendida en caso de que tiene que dejarla. En este caso yo voy a encender la vela aquí para que, como ya la tengo acá, que está consagrada, la voy a encender para que vean cómo se hace. ¿Y cómo lo vamos a hacer de una manera buena? Esta vela la puede tener cualquier persona en la casa. Es muy aconsejable siempre tener velitas de colores. Las velitas de colores son muy importantes. Yo le pongo un poquito de acá para que se pegue porque es un poquito grande el candelabro. Esto ya es un ritual. Lo vamos a dejar a un lado acá para que lo dejemos así. Usted busca un lugar que no lo vaya a ver nadie, que no lo vaya a andar tocando nadie. Póngalo en un lugar, en una mesa, en un sitio, que nadie tenga que ver su ritual. Este ritual tiene que dejar la vela que se consuma por completo. Este vaso de agua se queda 7 días. Hasta que vaya el vaso de agua consumiéndose, no importa, algunas veces se puede evaporar. Entonces, a los 7 días, cogemos este vaso de agua. Es bueno cogerlo con la mano izquierda. Cogemos el vaso de agua, podemos poner por una tubería que tenemos, como un lavamanos o algo así. Lo cogen, lo van a vaciar, sueltan también el tubo que tienen de esta agua ahí y lo dejan que corra. Que se vaya todo lo malo y todo lo negativo. El papel lo sacamos del vaso y lo vamos a poner en algún sitio que se seque. Él se va a secar porque este papel no se va a dañar. Al menos que le pongan un papel tan de mala clase que vaya a dañarse, se va a romper. Pero un papel de estos, de estraza, que son muy de bolsa, alguna gente le dicen de cartucho, tiene muchos nombres, esto no se va a romper. Lo sacamos, lo ponemos a secar. Cuando se secó, lo vamos a quemar. Una vez que lo quemamos, que se vaya, que la ceniza ya se lleve este mandado, que estamos liberándonos, que estamos libres de toda maldad, de toda acechanza. Cuando ustedes hagan este ritual, van a ver que van a tener muy buenos resultados, porque las puertas se les van a abrir de muy buena manera. Este es un ritual muy bueno para liberar a nuestro nombre y apellido, fecha de nacimiento, de todas esas enviaciones de enemigos, de envidiosos y de todas las cosas malas y negativas que muchas veces pueden haber hecho con su nombre y con su apellido. Ahora bien, yo pongo esto por acá, que ya no lo voy a necesitar. Y vamos ahora a seguir con el otro ritual. Aquí tengo la copa. En esta copa vamos a poner agua. Aquí también vamos a poner agua que vamos a ocupar. Y igual ponemos 3/4 partes de agua en la copa. Hasta ahí ya tiene suficiente. Acá le vamos a poner azúcar. Yo tengo aquí azúcar. Voy a coger azúcar aquí, un puño de azúcar. Y lo pongo acá, ahí tengo azúcar. Ahora le voy a poner miel. Aquí tengo la miel y la tengo nuevecita porque la dejé acá para que vean que tiene que ser miel así. Un poco de miel, no importa cuánta cantidad porque estamos endulzando nuestro nombre. Un poco de miel, no importa qué cantidad usted va a poner.
Una vez que tenemos la miel acá, entonces vamos a poner perfume adentro de la miel y adentro del vaso. Le vamos a agregar aquí perfume para que también nuestra agua se quede emperfumada. En este papelito extra vamos a escribir nombre, apellido y fecha de nacimiento también. Si tiene una fotografía suya y la puede agregar aquí adentro, también la puede poner. Y el papel también lo va a agregar. Una vez que ya tiene el nombre, apellido, fecha de nacimiento, lo doblamos y lo vamos a poner aquí adentro con el pensamiento de que nuestro nombre se va a endulzar. Y pedimos a los arcángeles que nos llenen de luz, que nos llenen de sabiduría, que nos llenen de abundancia, que abran nuestros caminos, que todas las cosas buenas vengan hacia nosotros con nuestro nombre y apellido, que me lo merezco como una herencia divina, que yo tengo ese derecho. Ponemos el papelito aquí adentro y una vez que está aquí adentro, vamos a moverlo con el palito en dirección de la manecilla del reloj. Vamos a ir pidiendo lo que queremos mentalmente. Todo lo que usted desea atraer y que nuestro nombre se endulce, que vengan todas las cosas buenas, que nuestros arcángeles nos llenen de luz, nos llenen de bendiciones y nos llenen de todo aquello lindo que tienen para nosotros, como una parte justa y una herencia que nos corresponde. Así es que lo hacen aquí de esta forma y lo van a dejar ahí ya movidito, está todo mezclado. El azúcar, la miel, el agua y también el papelito adentro con el perfume que le hemos puesto personal. Ahora bien, aquí tengo la vela que es la vela blanca. Esta vamos a ofrecerla a nuestros arcángeles también para que nos llene de luz, de sabiduría, de bienestar. Todas las cosas buenas que le estamos pidiendo a nuestros arcángeles. Un poquito de aceite por acá. Pongo acá también de donde está el pabilo, para acá, para arriba y luego para abajo, siempre pidiendo lo que queremos conseguir. Una vez que ya hemos consagrado nuestra vela, aquí tengo otro candelabro que yo la voy a poner acá y aquí yo lo pongo en un candelabro. Usted lo puede poner en un platito cualquiera si quiere, para que le pueda poner un poquito de agua cuando ya lo tiene bien pegada su vela. Ahora bien, aquí la vamos a encender y vamos a dedicarla a nuestros arcángeles en este día, que nos dé fuerza, que nos dé poder, que nos llene de vitalidad, que nos traiga todas esas cosas buenas a nuestro nombre y apellido y que no nos falte el pan de cada día. Le pedimos a nuestros arcángeles todo aquello que ustedes quieran pedir. Este ritual que está aquí se va a quedar también hasta que se termine la vela. Se va a quedar después la copa por 7 días, la ponen en cualquier lugar guardadita hasta que tenga 7 días. Una vez que tiene 7 días, igual pueden coger el agua, la van a poner por el fregadero para que vaya a soltar más agua y que se vaya también como hicieron con la otra agua. Una vez que ya hicieron esto, igual sacan el papelito, lo ponen a secar y luego lo queman, dando gracias y decretando de que lo que están pidiendo aquí ya lo han logrado, ya está de camino, ya viene de camino ese pedido. En este lado también van a dar gracias de que lo que están pidiendo de limpiar su nombre, apellido, fecha de nacimiento, ya está hecho. Así es y así será, en el nombre de todos los arcángeles que nos van a ayudar a esta liberación y nos van a ayudar a traer todas las cosas buenas. Este es el ritual que les traigo, maravillosamente bueno, para que hagan en este Día de los Arcángeles. Si no lo pueden hacer el propio Día de los Arcángeles, porque se los estoy trayendo un poquito tarde, lo hacen el día domingo, que de todas formas es el día que se celebra el Arcángel Miguel. Pero no dejen de hacerlo para limpiar su nombre. Y cada vez que ustedes sientan que tienen necesidad de limpiar su nombre y su apellido, porque se han cerrado las puertas y hay bloqueos, hagan este ritual y lo ponen un día domingo en el nombre del Arcángel Miguel, que le libera y que le proteja de todo mal. Les agradezco muchísimo su atención acá en este canal. Comparto siempre con ustedes lo mejor de todo corazón. Los invito también a suscribirse a este canal,
que hay muchas personas que no se suscriben y también que chequeen sus campanitas. Muchísimas personas me viven llamando que si no he puesto videos. Y yo sí les pongo videos, pero el problema es que no tienen sus campanitas activadas. Yo les agradezco mucho su ratito para sacar de ver estos videos y también para que hagan los rituales. Así que en el nombre de nuestros arcángeles, yo les mando muchísimas bendiciones en el nombre de todos estos seres de luz y que estén muy bien y que este ritual les venga muy bien para que limpien su nombre y su apellido por completo. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Les hablamos de la Victoria, clarividente y guía espiritual.